Bienvenidos a la parroquia de Santa Ana. Hoy celebramos la Santísima Trinidad. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy para celebrar la Santa Misa. Y también los invitamos a que no olviden dejar sus comentarios. Coméntenos cómo se encuentran y sobre todo si necesitan recibir oración de nuestra parte. La mejor forma de estar actualizado es a través de los anuncios que damos cada sábado o domingo a través de este medio. Pero también nos puedes acompañar a través de la página de internet www.saintannespanish.org. Y ahí vas a poder seguir todas las actualizaciones y todos los cambios que hemos estado llevando aquí en la parroquia. También en la página de internet, el enlace en la parte de arriba, vas a encontrar varios enlaces donde te podrás estar más informado y conectado sobre lo que estamos haciendo. El día de hoy te quiero hablar de uno de los enlaces, que es el enlace de conectar. Hace 7 semanas iniciamos una hermosa serie que se llamaba Permanecer en Cristo. La semana pasada hemos concluido con esta serie y hemos recibido muchas bendiciones a través de esta serie. Por ello, vamos a continuar con estos grupos en línea y la semana que entra vamos a tener la oportunidad de que ustedes se puedan inscribir a estos grupos en línea. Tenemos grupos para matrimonios, para mujeres y también mixtos. Date la oportunidad de seguir creciendo en la fe y seguir conectados. También vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en nuestra comunidad. Sabemos que en nuestra comunidad hemos tenido altas y bajas, y hemos tenido también personas que han estado sufriendo mucho a través de la pandemia. Pero el día de hoy, más que todo, quiero compartirles las alegrías que hemos estado viviendo aquí en Santa Ana. A pesar de que estamos en estos tiempos, no dejamos de trabajar, no paramos y continuamos. Y tengo el honor y la alegría de compartirles que la semana pasada, a través de Rica, 12 personas recibieron todos sus sacramentos de iniciación. También tuvimos 3 bodas comunitarias y el día de hoy 11 personas recibirán su confirmación y 24 personas más la semana que entra. Así que pues unámonos a celebrar esta hermosa noticia. Otra excelente noticia que tengo que comentarles es que estamos estrenando seminarista aquí en la parroquia de Santa Ana. Su nombre es Alex. Si lo llegas a ver, dale la bienvenida y le damos la bienvenida a Alex también. Y también quiero compartirles los nuevos horarios que vamos a tener aquí en las misas diarias presenciales. Para todas las personas que les gusta venir a las misas en las mañanas, vamos a ofrecer en inglés misa el lunes y los miércoles a las 7 de la mañana. Para aquellos que prefieren venir al mediodía, tendremos misa los martes, de martes a viernes. Y en español, tendremos la misa los jueves a las 6:30 de la tarde. Todas nuestras misas diarias presenciales se llevarán a cabo en el Salón de Asambleas. Las misas dominicales en español seguirán siendo transmitidas en vivo a las 6:30 de la tarde los sábados y una vez más el domingo a las 2 de la tarde. El Santísimo seguirá expuesto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 y los miércoles de 5 a 8 en el Salón de Asambleas. Los horarios de confesiones, estos son los de martes a viernes de 12 a 1, los martes de 7 a 8:30 para los que prefieren venir en la tarde, y para aquellos que no pueden venir durante la semana, también tendremos confesiones los sábados de 8 a 10 de la mañana. Estos se llevan a cabo en el patio central de aquí de Santa Ana. Recordemos que para todas nuestras actividades presenciales es importante traer tu máscara y respetar el distanciamiento social. Pues les damos las bienvenidas y les damos la bienvenida y los invitamos a que nos pongamos en un momento de oración para también unirnos por la paz en el mundo y para celebrar esta Santa Misa. Bienvenidos.
cielos y en mi corazón, el Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios escondido en el misterio, como la luz que apaga estrellas, Dios que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. No es soledad, es compañía, es un hogar tu vida eterna, es el amor que se desborda de un mar inmenso sin ribera. Al Dios unigrino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios unigrino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Padre de todos, siempre joven, al Hijo amado, eterno engendras, y el Santo Espíritu procede como el amor que a los dos sella. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días. Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y la intención de la misa de hoy es por Laura Mayoral y Joseph Dylan Castro. Y hoy también celebramos una buena celebración. Hay personas aquí que van a recibir el sacramento de confirmación y también la primera comunión. Es muy, muy especial. Felicidades por sus, para sus personas aquí que celebramos estos sacramentos muy especial en este día. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, te ama el Señor. Esa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único. Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, atiende súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, solo tú, Altísimo, Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Pasa a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
exaltas en amén. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Alabado y glorificado eternamente. Bendito seas en el templo de tu santa gloria. Alabado y exaltado eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, alabado y ensalzado eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos, que te sientas sobre querubines. Cantado y glorificado eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo. Cantado y exaltado eternamente. Cantado y exaltado eternamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios
no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Hay una antigua historia que probablemente han escuchado ustedes muchas veces. Es tan apropiada para la fiesta que estamos celebrando hoy que me gustaría compartirla. La leyenda dice que San Agustín caminaba por una playa meditando sobre el misterio de la Santísima Trinidad y decía una y otra vez: ¿cómo puede Dios ser tres y uno? ¿Cómo puede Dios ser tres y uno? De repente, él estaba distraído por la visión de un niño pequeño que con una cubeta llena de agua llevaba agua del océano a un pequeño hoyo. Agustín le preguntó al niño: ¿qué haces? El niño inocente dijo: estoy vaciando el agua del océano en este hoyo. San Agustín pensó: estoy intentando hacer lo que está haciendo el niño. Yo estoy tratando de vaciar el misterio inmenso de Dios en mi mente, que es tan pequeñita. Tradicionalmente, hemos resumido nuestra relación con la Santísima Trinidad en tres actos de amor. El primer acto de amor es el de la creación, que se atribuye a la obra del Padre Celestial. El Padre que nos ha creado a todos y cada uno de nosotros con un propósito: alabarle y servirle aquí en la tierra y después contemplarle eternamente. El segundo de los actos de amor es la salvación, atribuida a Jesucristo, que nos ha salvado del pecado y nos lleva a completar la misión que el Padre le encomendó: que no se salve, que no se pierda de ninguno de los que el Padre le ha encomendado. El tercer acto de amor es la santificación, que se atribuye al Espíritu Santo, quien nos ayuda a cada uno de nosotros a realizar el trabajo para el cual fuimos creados, y que sin su ayuda no podríamos lograrlo. Así pues, la fiesta de hoy celebra nuestra relación con la Santísima Trinidad, que es principio y fin de todo ser, a quien nosotros esperamos ver por toda la eternidad. Nos lleva a nosotros, después de escuchar estas tres lecturas y de meditar en el Evangelio, ¿cómo podemos nosotros profundizar nuestra relación con la Santísima Trinidad? ¿Cómo podremos nosotros agradecer todo el bien que ha hecho por nosotros? Por ejemplo, podemos confiar en el Padre que nos creó y nos ama infinitamente, confiando en su divina providencia. Podemos imitar a Jesús, quien murió por nosotros y nos enseñó a amar al Padre y a nuestro prójimo más plenamente. Por último, podemos abrir nuestro corazón más plenamente al Espíritu Santo, que quiere ayudarnos a hacer lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos.
Esto es, pues, lo que celebramos hoy, el gran misterio del amor de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Segundo, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Muéstrate propicio por tu encarnación, líbranos, Señor. Por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor. Por el don del Espíritu Santo, líbranos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De la muerte eterna, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos. Para que santifiques esta agua por la que renacerán tus nuevos hijos, te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Les pedimos a los candidatos que van a recibir el sacramento de la confirmación y a sus padrinos que por favor pasen al frente.
Queridos hermanos y hermanas, por medio del misterio pascual, hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo, para que podamos resucitar con Él a una vida nueva. Ahora, renueven las promesas que hicimos en el bautismo, cuando renunciamos a Satanás y a sus obras y prometimos servir a Dios fielmente a su Santa Iglesia Católica. Renuncian ustedes al pecado por vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncian ustedes a las seducciones de la iniquidad para que los domine el pecado. ¿Renuncian ustedes a Satanás, que es padre y autor del pecado? ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María la Virgen, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos candidatos para la confirmación, por su bautismo han sido regenerados en Cristo y transformados en miembros suyos y de su pueblo sacerdotal. Ahora van a recibir al Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. Es el mismo Espíritu que envió en el Señor sobre los apóstoles en Pentecostés, y que ellos, sus sucesores, confieren en los bautizados. La prometida fuerza del Espíritu Santo que van a recibir los configurará más con Cristo y les ayudará a ser testigos de su sufrimiento, muerte y resurrección. Él los fortalecerá para ser miembros activos de la Iglesia y edificar el cuerpo de Cristo y en la fe y el amor. Put that down on your altar. Mis queridos amigos, oremos a Dios nuestro Padre para que derrame al Espíritu Santo sobre estos candidatos para la confirmación y los fortalezca con sus dones y la una para que sea más conformes a Cristo, el Hijo de Dios. Our hands. Y padrinos también.
Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el agua y el Espíritu Santo, libraste a estos tus hijos e hijas del pecado y les diste nueva vida. Envía sobre ellos tu Espíritu Santo Consolador, para que sea su ayuda y guía. Dales el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de ciencia y de piedad. Colmalos de espíritu de tu santo temor y de reverencia en tu presencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. To get the oils. We'll start right in the middle. Start right there. Start right here. No, you have to say the saint's name. Júdaste Deo. Júdaste Deo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz esté contigo y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz es contigo, esté contigo. Francisco de Asís, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz esté contigo. Juan Pablo II, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Joan of Arc, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Is it here? Over there. Felicidades a nuestros nuevos confirmados. Les damos un fuerte aplauso. Ustedes pueden sentar.
de pie por las oración de los fieles. Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos nuestras plegarias al Padre por medio de Jesucristo. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, que el amor incondicional de la Trinidad nos fortalezca y nos inspire para amarnos unos a otros más profundamente y dar testimonio más fiel del amor y la misericordia de Dios. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para acabar con la violencia en nuestras ciudades, que Dios les anime a todos los que luchan por la paz, les dé fuerza a las voces de los que han sufrido la injusticia y les inspire a los que protestan buscar nuevas rutas de cambiar. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por quienes han escuchado la llamada del Señor a la consagración religiosa o al ministerio sacerdotal, no se desanimen ante las tentaciones que puedan surgir a causa de la propia debilidad o de las circunstancias que los rodean. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra comunidad parroquial, especialmente por los candidatos de RICA, que este día tienen la oportunidad de entrar plenamente en el misterio pascual de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los enfermos, especialmente los que sufren del coronavirus, que Dios libre el mundo del virus, sane a los afectados y proteja a los demás. Hoy en particular te pedimos por Eva Chávez, Beth Blankenship, Abel Armijo, Beatriz Lili, Berenice Chávez, Tania Mary Wright, Jonathan Muse, Alfonso Junior Chávez, Verónica Hernández Soto, Georgia Rose King. Oremos al Señor. Escucha nuestra oración. Por nuestros difuntos. Para que el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, los lleve al gozo de la vida eterna. Especialmente te pedimos por Alfonso Chávez, Gracie Artesi, José Rodríguez, Greg Rees, Felicita Redding. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, tú nos enviaste el Espíritu Santo para que habitara en nosotros, nos transformara a nos santificara. Escucha estas súplicas que te dirigimos en favor de aquellas personas a quienes también has bendecido y continúas bendeciendo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Disposición para alabar y
agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para escuchar y acoger tu palabra y seguir. Estamos aquí a tu disposición para escuchar y acoger tu palabra y seguir. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoremos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en la majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo, santo, santo el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito es aquel que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y nuestro obispo Eduardo y su auxilio Gregorio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Cristo. Con permiso, el cuerpo de Cristo. Cáliz. Tanto al mundo Dios amó, que a su Hijo entregó, para el que creyera.
gracias a Él, tanto fue el amor, que gracias a Él hay salvación. Gracias.
Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Gracias al Señor. Llénanos de ti.